¿cómo estás tú? ¿Buscaste el libro ya? No, no, no. Soy la tienes que darme unas semanas, estoy con ¿para mucho qué? Trabajo. ¿Para qué? Porque tengo mucho volumen de trabajo y por qué tú no le dices ocupada. ¿Y por qué tú no le dices a tu mente que te dé una tregua? ¿Por qué tú me pides una tregua y no se la pide a tu cerebro? No, pero espérate, porque no es a la mente, es a los empleadores, entonces hay un conflicto de intereses. Entonces, al overthinking, ponle un stop, busque el libro y continúa. O sea, tú puedes, es cierto, pero sí, déjame decirte, Zoila, que yo estoy haciendo, de hecho, un ejercicio bastante consciente para dejar de pensar, tratar de ponerle freno. Es difícil en el nivel inconsciente, porque cuando tú duermes tú no controlas nada, pero cuando comienza a irse mi mente corriendo, trato de ponerle un freno y de decir, no aguanta. No hay necesidad de estar ansioso hasta que las cosas no pasen. Pero vamos a ver. Mira lo que pasa, Anina. Con mi amigo español, Miguel Rizaldos, No, mentira, no fue con Miguel Rizaldos. En un taller de manejo de ansiedad en UNIBE, no me acuerdo con cuál de los profesores fue, él decía que el pensamiento intrusivo se coloca de manera automática, pero se desplaza de forma manual. Me explico. A ver. Ese pensamiento dice, me metí. Y cuando tú vienes a ver, tú te enteras de que tú tienes el cerebro lleno del pensamiento. Entonces, en el momento que tú te das cuenta, tú dices, ok, hasta aquí. Y lo sacas porque tiene que ser consciente. Él se introduce de manera inconsciente, o sea, de manera automática, pero él se saca de manera manual, y esa es la forma consciente. O sea, si tú quieres, vuelve ahorita. Pero ahora mismo yo me tengo que encargar de esto. Si tú quieres, tú vuelve ahorita. Pero ahora yo me tengo que encargar de esto. Hablamos ahorita. Mira, qué interesante. Vamos a empezar a practicar con esa técnica que me acabo de conocer. Es fácil. Prometo es fácil. Eso. No, pero se logra. Se logra. Sí, en mucha el práctica. Entrenamiento se logra. En el ejercicio se adquiere, se logra. Perfecto, pues vamos a ponernos para eso, de verdad que sí. Lo prometo. Cuéntanos qué hay para hoy, Anina. Bueno, pues vamos a continuar comentando algunas de esas películas para apagar el cerebro, precisamente para no pensar en nada, para desconectarse, que te hacen olvidarte por un momento de los asuntos, de los problemas, y te divierten o te entretienen, porque al final del día el punto es entretenerse para que el cerebro esté ocupado en cosas divertidas y dejar de pensar, así como yo. Pero quiero enfocarlo un poquito del lado desde el lado masculino y desde el lado femenino. Vamos a hacer una diferenciación en cómo apagan los hombres sus cerebros y las mujeres apagan su cerebro. Porque la verdad es que es muy diferente. Sí, señor, las mujeres apagan el cerebro. Lo apagan, sí. Yo practico mucho, yo lo he logrado. Quizás algunas no somos tan eficientes, pero se logra. Perdona, otra palabra, otro concepto que te introduzco es el adverbio de tiempo, que es importante. Quizás todavía, quizás hasta ahora, quizás aún. Entonces, eso te da un contexto te enmarca un poco. Y te da mayor referencia, porque si tú dices, quizás las mujeres no apagamos el cerebro, tú lo dejas amplio. En cambio, si tú dices, todavía no apagamos el cerebro, te estás refiriendo a un periodo de tiempo. Bueno, seguimos. Sí, eso es como cuando... Pero sí es posible. Yo logré apagar mi cerebro. Y mi cerebro sí, no se calla. Sí, yo estoy haciendo... Mira, ahora que tú mencionas eso del adverbio de tiempo, recuerdo que mi esposo siempre me dice... No trates, haz. Deja de decir, estoy tratando. No, hazlo. Y punto. Y deja de intentarlo. Y yo creo que sigue. Con esas pequeñas conductas vamos cambiando un poquito para bien, para mejorar. Eso es. Entonces, como decía, yo siento que en cuanto a apagar el cerebro, viendo películas, viendo entretenimiento audiovisual, las mujeres y los hombres tienen cosas diferentes de cómo hacer esto.
Porque la verdad es que cuando los hombres piensan en desconectarse, piensan en películas de golpes, de tiros, de aventuras. Sin embargo, las mujeres nos vamos para el lado más romántico, un poco más quizás emocional. Pienso en dos trilogías específicas, por ejemplo. A las mujeres nos encanta la trilogía de Richard Linklater, de Before Sunrise, antes del amanecer, después del amanecer, antes de la medianoche. Sin embargo, hay otra trilogía que a los hombres les encanta. Tú piensas en las películas de Clint Eastwood y en los Spaghetti Westerns y en Un puñado de dólares, el bueno, el malo y el feo. Y quizás ellos se van en esa dirección donde simplemente abrazan esa fantasía de tomar el control, de hacer las cosas, de resolver de la manera que sea, si sea con pistolas o sea con golpes. Piensan en Rocky y en Rambo. Sylvester Stallone como Rambo, o piensan en John Wick para historia más reciente, que verdaderamente se quedan 2 horas viendo cómo todos estos asesinos interactúan y tienen que matarse entre ellos. Y sin eso embargo, les apaga el cerebro. Que sí, que para ellos es un desconecte de su realidad, porque se meten en una fantasía diferente. Totalmente. La fantasía de nosotras gravita hacia otro asunto, hacia lo emocional, hacia qué chévere tener un final feliz, o qué bonito tener una conversación por horas con la persona que te gusta, ¿entiendes? O sea, es que tenemos dos cerebros diferentes. Y la verdad es que sí, me he dado cuenta a medida de que algunas prefieren quizás ver películas como, qué sé yo, alguna película romántica de Robert Downey Jr. Piensan en Only You, piensan en Ghost. Quizás Ghost. Heart and Souls, o piensan en Ghost. Sin embargo, los chicos se van al lado de que prefieren ver Roadhouse, ahora que mencionas Ghost, que es Patrick Swayze, Dirty Dancing, ¿verdad? Uh-huh. Ellos se van a Roadhouse, donde él daba golpes y sacaba gente de un bar y siempre había un pleito. Y en el lado de Robert Downey quizás se van a películas como Iron Man o los Avengers, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso hace que todo el mundo tenga una forma diferente de ver cómo se entretiene y cómo gravita hacia material que los ayude a esas cosas. Ahora bien, el ejercicio real está en cómo conjugar ambos gustos en un momento, porque, por ejemplo, en este momento en el tiempo, mi esposo y yo estamos ambos disfrutando de la serie Succession en HBO, que está magistralmente escrita, que tiene mucho de intriga, pero también tiene romance, y esa familia tan peculiar, por ponerlo de manera muy bonita, que es la familia Roy en la serie Succession. Eso lo podemos compartir. Sin embargo, cuando yo me siento a desconectar mi cerebro viendo RuPaul's Drag Race, no hay forma de que él pueda. Y él me dice, yo lo he intentado, pero yo no puedo disfrutarlo como tú. No puedo. Entonces, ahí está el asunto. ¿Cómo elegimos apagar nuestro cerebro, desconectarnos y ver cosas más ligeras que nos hagan olvidarnos de nuestra vida, de nuestro día a día, del trabajo, durante un rato? Porque es necesario, es muy necesario hacerlo. Vital. Ahora, yo me pregunto, es vital. Ahora yo me pregunto, Zoila, ¿qué tipo de películas te gusta a ti ver para apagar tu cerebro? Porque si te vas por el lado filosófico, psicológico, te vas a volver loca. No, ¿y ti? ¿Qué tiene E.T. que hace que esa película sea una película reconfortante para ti, un comfort movie, que cuando tú la ves te sientes abrazada? ¿Qué tiene E.T.? Es esa magia que existe entre ellos dos, esa complicidad, las travesuras de ese muchachito, de Elliot, para estar cerca de su amigo, y todo, incluso. No me detengo en el drama familiar, porque estamos hablando de una madre que recién está separándose y ella tiene que salir adelante con estos tres niños. Yo no miro esa parte. Todo lo que yo miro es ese amor, la incondicionalidad del amor existente entre Elliot e E.T. Entonces eso me pone a pensar que quizás para ti el tipo de película, que ese comfort movie, esa película reconfortante para ti, se basa en una bonita amistad incondicional. Sí, entonces, cualquier película que tenga esa dinámica adentro, olvidándonos de las periferias, de los dramas familiares, de lo que sea que sucede, una Thelma y Luis quizás pueda hacer lo mismo por ti. ¡Me encanta! Entonces, ahí está. ¿Tú sabes cuál me re que te contraencanta? Los Puentes ¿Cuál? De Madison.
Por ejemplo, y si tú piensas en una película como Beaches, o bueno, no recuerdo el nombre en español, pero era esa película con Barbara Hershey y Bette Midler, que son amigas desde pequeñitas. Es súper triste la película, por un lado, porque una de ellas está enferma, pero esa amistad, esa complicidad que cargan por años, y Bette Midler termina hasta encargándose de la hija de ella, porque tiene un final trágico, pero la verdad es que esa amistad es envidiable y es reconfortante tú saber que puede existir una persona allá afuera que pueda tener ese tipo de amistad contigo. Yo creo que ahí está la clave de los programas como estos que hemos estado presentando en estas dos semanas. Encontrar eso que a ti te hace sentir bien y cómo entonces tu cerebro disfruta. Es como darte un shot de dopamina. Literalmente, tu cerebro se siente bien, tu cuerpo, sí, tú, cuando sí ves este tipo de películas. ¿Tú sabes cuál otra que me encanta también? Pretty Woman. Pretty Woman, por supuesto. Me encanta, ¿no?, esa película, me encanta esa película, de verdad que sí. Yo mejor ni te digo las mías. De verdad sí, que no, sí. Yo sé cuáles son las tuyas. Las tuyas se van... No, de vampiro y de, no, y de zombie, no sé cuánto, no. No, mi amor, no hay, no sin hace embargo, falta. Por ejemplo... Oye, yo me estoy preparando ejemplo, para el futuro, ustedes no saben. Muy bien, bien. Uno nunca sabe. No, bien, continúa tu preparación. Continúa tu preparación. Todas te llamaremos para que nos dé los trucos después de cómo vamos a sobrevivir. Continúa tu preparación. Mira, en mi caso, yo gravito hacia las películas coming of age, todas las películas que tienen que ver con una adolescencia, transición a la adultez, que son súper lindas, las películas de high school, las películas de universidad, de jóvenes, que se divierten, que pasan cosas, pero que siguen adelante y encuentran la manera de descifrar el secreto de la vida, en grandes rasgos, pero... Para mí es reconfortante ver una comedia como Mean Girls, por ejemplo. Me encanta. Ay, sí, me encanta. O puedo ver las películas de John Hughes, esas de los 80, de Pretty in Pink y 16 Candles y The Breakfast Club. Para mí son geniales. Y son películas con las que yo me divierto, pero también puedo pensar un poquito. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué te gusta tanto el género coming of age? Yo digo, pues no sé, tendré que explorarlo psicológicamente. Pero para mí esas son las que... ¿Y para qué hay que explorarlo psicológicamente? ¿Cuál es la necesidad? Pero no, pero ¿cómo tú entenderías? No todo en la vida tiene que tener una explicación. ¿Cómo tú entenderías que yo me desestreso viendo gente muerta viva? O sea, no hay que explicarlo. Exacto. Algo tiene que estar pasando ahí que podamos ponerle un dedo y decir, esto viene de tal sitio. ¿Y para qué no imaginarme? Perdón, ¿para qué quieres saberlo? O por ejemplo, la señora Luna y yo, ¿tú sabes con qué dormimos? Con Investigation Discovery. Discovery. Dime, me duermo tú, con claro, Investigation Discovery. Como toda buena mujer que se respeta a ustedes, ve Investigation Discovery. Y toda la serie de asesinos en serie y todo. Ay, sí. ¿Por qué? Ay, porque sí. Al final, Zoila, y yo quiero que tú, psicóloga Zoila, me digas si eso está bien o está mal. Al final, las mujeres siempre estamos buscando la manera de cómo encontrar las pistas para sentirnos más seguras. Claro, sí. Tenemos que buscar, interpretamos, nos hacemos expertas en la interpretación. ¿Ves? Y claro, tenemos, ¿ves?, la percepción de que con lo que tú ves en la televisión, tú adquieres herramientas para defenderte. Y de sí, identificar, correcto, los malos. Sí, claro. O entrar en una paranoia y no dejar que nadie se te acerque. Por ejemplo, yo que no salgo por una aplicación virtual, yo digo que no. Que por la internet hay muchos asesinos en serie y yo no uso las aplicaciones de cita. Espérate un momento, mi amor. Jamás, hay muchos estafadores y hay muchas acosadoras. Ah, claro. Que también. Sí, muchísimas. Sí, muchísimas. Que se encuentran en esas aplicaciones de citas. Y mis amigas me dicen, abre tu mente, y yo no. Yo voy a abrir mi mente en otros aspectos de la vida, pero en el aspecto digital, no. Porque por lo digital uno vende lo que quiere que el otro vea. Pero, sin embargo, los hombres son menos dados a ver ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque ellos sienten que son hombres y se pueden defender. Y ellos lo saben y no todo. Les va a pasar. Exacto, ellos no necesitan eso. Eso fue a ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí se da un asunto muy divertido. Pero, por ejemplo, para mí una de las películas más reconfortantes, más chéveres de ver, la vi el pasado sábado. Mi esposo me dice, dije, tú no vas a salir, ¿verdad? Que no, digo, yo no, yo me voy a quedar en mi casa, tengo como 2 semanas, que no quiero hacer nada los fines de semana, lo que quiero es descansar. Y la película que yo puse fue Grease, ¿por qué? Porque, aparte de que es divertidísima, me recuerda un momento muy chévere que viéndola por primera vez junto a mi prima, que es mayor que yo, me lleva algunos 12, 13 años,
No, mentira, ella me lleva como 10, 12 años, sí. Viéndola con ella, ella se explotaba de la risa y yo siendo niña, yo quería sentirme tan divertida como ella. Entonces empecé a ver Gris cada vez que la encontraba en la televisión. Y para mí Gris es sumamente reconfortante. ¿Por qué? Porque es muy divertida, está en un colegio, son unos muchachos adolescentes, pasando todo tipo de cosas, todo tipo de situaciones. Y ver esas historias reflejadas en la pantalla, para mí es... de alguna manera reconfortante. Entonces, ¿tú sabes cuál es otra de esas películas? La mía de Dirty Dancing. Ajá. Footloose. A la mía de Dirty Dancing. Footloose. Me encanta esa película. Footloose, o sea, claro que sí. Es una de esas películas todas que tú te vas a parar cada vez que la veas. Esa, la tuya es Dirty, la mía es Dirty Dancing, Footloose, la tuya es Gris. Footloose es una de esas películas. Y Footloose es muy buena también. Uh-huh. Exacto. Entonces yo creo que la tarea para este fin de semana y el ejercicio es sencillo. Vamos a poner la tarea al público. Descubran cuáles son esas películas que a ustedes... le hacen detenerse y verlas y apagar su cerebro y desconectarse y reírse y disfrutar y olvidarse un rato de los problemas del día a día, que son bastantes, y en los fines de semana generalmente tenemos el tiempo para hacerlo. O sea, que yo creo que sí, que es chévere tú encontrar cuál es ese género de película que hace que tú verdaderamente la pases bien. No importa cuál sea, sea de zombies, sea de tiros, sea de comedias, sea de amistades, sea coming of age, no importa, descúbranlo y de esa manera van a saber exactamente qué les va a gustar en el momento que le presenten una opción, un menú de qué ver. Hay una nueva que es una mezcla de amor, conquista y velocidad. ¿Cuál? Ay, mi amor, la película que se está montando, Shakira y Lewis Hamilton. Ah, está buena, amor. Está buena, yo le voy a dar seguimiento a esa película. Sí. Mira qué divertida noticia, me encanta, porque ya sabemos que Shakira estuvo en Centroamérica, estuvo en Sudamérica, estuvo en la Península Ibérica y ahora se va al Reino Unido a probar suerte. Me encanta esta novela. Bueno. No, es mi yo favorita. Creo que ella está trayendo cosas del Reino Unido para Miami, eso es lo que parece. Ya, bueno, Miami es mucho un mercado. Besito, ojalá Alina, que no gracias. Se caiga todo, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a publicidad, gente. Miren, el tema este del polvo del Sahara. Y este calor exacerba las alergias. Entonces nosotros vamos a hablar con un experto alergólogo, que es como se debe llamar realmente al médico especialista en el tratamiento de alergias. Es el doctor José Alberto Torres, enfermedades alérgicas y asma. Y también la maestra Xiomara Fortuna está con nosotras en la tarde de hoy. Hoy es jueves. Hoy es jueves, o sea, mañana es que viene. Sí, pero yo hoy no me acordaba que hoy que no era viernes. Bueno. No, yo hoy estoy en jueves. Estoy en jueves, me duele la panza, estoy en jueves.